cuarto lugar, el comité central de nuestro partido se realizó el fin de semana pasada, como ya lo habíamos indicado, y abordó, entre otros temas, lo referente a la materia electoral y otro conjunto de materias que consideramos de mucho interés, el cuadro internacional, las luchas de los trabajadores y las trabajadoras, el estado actual del proceso político y social venezolano, la necesidad de fortalecer los instrumentos de unidad y de construir los referentes orgánicos de unidad del movimiento obrero, campesino, popular, revolucionario, de la intelectualidad revolucionaria que se viene identificando cada vez más con las posturas, las posiciones que viene expresando las corrientes de cambios en el país, en particular el Partido Comunista de Venezuela. Y al respecto, nuestro Comité Central acordó un conjunto de iniciativas y también tomó decisiones en torno al tema de las candidaturas electorales. Entre las iniciativas que consideramos relevantes está la promoción de un encuentro nacional obrero, campesino, popular, revolucionario para la primera quincena de agosto. Esa es una actividad que debe desarrollarse en un esfuerzo conjunto con iniciativas en el interior del país y que deben converger en una gran jornada nacional de debate y construcción de política unitaria de las fuerzas que estamos dispuestas a avanzar en un proceso de acumulación que tenga ese carácter obrero, campesino, popular, revolucionario, que en consecuencia integre a los sectores de la intelectualidad revolucionaria y que pueda permitirnos avanzar en un cambio en la correlación de fuerza que garantice la defensa del proceso de cambio, su profundización y también las posibilidades de depuración en las áreas que consideramos es necesario hacer cada vez más transparente con la participación, el control obrero y popular que el partido viene impulsando a través de los consejos socialistas de trabajadoras y trabajadores, a través de mecanismos de gestión múltiple que tienen que ver con el tema de la recuperación de empresas en manos del Estado que deben ser intervenidas y transformadas profundamente, tanto a nivel industrial como a nivel agroindustrial y a nivel de la producción primaria. O sea, todos esos temas fueron trabajados en nuestro comité central, la necesidad de golpear las tendencias o la existencia de sectores que se corrompen, la necesidad de confrontarlo, de profundizar y de avanzar aceleradamente en el desarrollo productivo del país, en debilitar las tendencias a los agronegocios importadores y al fortalecimiento del sector financiero, poniéndole mucho énfasis al tema productivo nacional. O sea, son materias que abordamos en nuestro comité central. Y decíamos entonces que de ese debate surge la necesidad de fortalecer el gran polo patriótico, Simón Bolívar, como instancia de articulación del conjunto de las fuerzas antiimperialistas del país y simultáneamente impulsar la construcción del bloque popular revolucionario, instancia que incorpore no tanto a partidos políticos en general, sino a los partidos políticos que nos identificamos con el papel de la clase obrera, del pueblo trabajador, en la vanguardia del proceso revolucionario venezolano. Ese es uno de los objetivos que nos planteamos en el Partido Comunista de Venezuela. Crear ese bloque popular revolucionario en una alianza que integre a las fuerzas clasistas, a las fuerzas más avanzadas del movimiento obrero, campesino, intelectual, de la juventud, mujeres, indígenas, pescadoras y pescadores. Es lo que hemos denominado
bloque de fuerza obrera, campesina, popular, revolucionaria. Y que entonces, a partir de este comité central, vamos a desarrollar en todo el país iniciativa de agrupamiento, de articulación, que concluya en una primera fase, en un gran encuentro nacional durante la primera quincena del mes de agosto. Esa es una tarea que nos hemos impuesto, porque hemos llegado a la conclusión que es necesario, además del gran polo patriótico Simón Bolívar, construir una instancia de alianza obrero-campesina popular revolucionaria, que garantice la profundización de los cambios en el país y le abra perspectivas a la acumulación de fuerza y a un cambio en la correlación de fuerza a nivel nacional para lograr que la clase obrera y el pueblo trabajador de la ciudad y el campo cumplan el papel de vanguardia en el proceso revolucionario venezolano. En segundo lugar, nos hemos propuesto también avanzar en niveles de articulación de las corrientes en el movimiento popular con las que el Partido Comunista viene trabajando en todo el país. Y por tanto, vamos a promover para el día 24 de julio un encuentro nacional de cuadros del movimiento popular y comunitario, de cuadros comunistas, de cuadros no comunistas, pero que con los que venimos trabajando, en virtud de darle, de potenciar el papel del movimiento popular, del movimiento comunitario, en el ejercicio y en el impulso de una política de acumulación de fuerza, como la ya referida anteriormente. Ese encuentro nacional, de ese día 24 de julio, luego se transformará, los días 25 y 26, en un taller nacional sobre la materia, sobre los temas que tienen que ver con el trabajo en el frente ya referido, en el Frente Popular Comunitario. De igual manera, el Comité Central acordó impulsar un encuentro de intelectuales marxistas y de intelectuales que incluso se asumen como marxistas-leninistas, como parte de una propuesta que nos han presentado un conjunto de intelectuales revolucionarios y revolucionarias que no militan hoy en el Partido Comunista, pero que consideran que es importante desarrollar niveles de articulación con el PCB. Esa propuesta la debatió el Comité Central, la consideró positiva y autorizó al Buró Político a adelantar este esfuerzo de manera acelerada. Esto también forma parte de la línea de acumulación obrero, campesina, popular, revolucionaria, que es un elemento central de la línea de trabajo del Partido Comunista en los tiempos actuales. Asimismo, nuestro 26 pleno del Comité Central aprobó las propuestas con relación a las elecciones para la Asamblea Nacional. Una propuesta que parte de considerar los distintos escenarios de los que hemos hablado en otras oportunidades y que privilegia como el escenario más idóneo en las condiciones actuales de confrontación con el imperialismo y de necesidad de fortalecer el proceso de unidad interno, privilegia la necesidad o la construcción de una propuesta aliancista de carácter patriótica, unitaria, que tenga en cuenta al conjunto de los partidos y movimientos sociales del proceso bolivariano. Ese es el escenario de nuestro 26 pleno del Comité Central. Orienta al Buró Político que trabajemos con mayor fuerza, ni siquiera con mayor fuerza es realmente el término, que prioricemos como el escenario fundamental al que debemos intentar llegar con éxito. A la vez, el 26 pleno del Comité Central autorizó al Buró Político a trabajar los otros escenarios, porque en política no es posible
moverse con base a un solo escenario. ¿Cuáles son los otros escenarios? Bueno, los escenarios de alianzas parciales, de diversos signos, alianzas parciales con un grado de amplitud, de alianzas que pueden ser totales en algunas regiones, pero no en otras. O sea, evaluar los distintos escenarios, porque la unidad integral no depende nada más del Partido Comunista de Venezuela. La unidad integral depende también de la posición que otras fuerzas del proceso asuman en función de la construcción de la alianza respectiva. Sin embargo, nosotros privilegiamos, repetimos, la más amplia unidad de las fuerzas políticas y sociales del proceso. Y a la vez, también, estudiamos y trabajamos y nos preparamos para cualquier otro escenario. Cualquier otro escenario. O sea, no es que vamos atados de manos a un solo escenario. Porque así no se hace la política, en ninguna parte. En esa dirección, el Partido Comunista, su 26 pleno, ratificó la propuesta del Partido Comunista de llevar candidaturas en la alianza integral en todos los estados del país. Eso no es nada extraordinario. En las elecciones pasadas nosotros llevamos candidatura en 22 de los 24 circunscripciones electorales, regionales. De las 24 llevamos candidaturas en 22. En el marco de la alianza integral. Para las elecciones a la Asamblea Nacional del 2010. Nosotros hoy estamos planteando que en vez de ser en 22, sean las 24. No hay razón para que sea en 22. Porque además, esa presencia del partido en los 24 circunscripciones electorales del país, regionales, permite potenciar el trabajo de nuestra organización, el trabajo con los movimientos sociales que desarrolló el partido, con los movimientos populares en general, y sirve en consecuencia a la movilización y a la victoria colectiva del conjunto de la fuerza. Entonces, no es una propuesta egoísta, es una propuesta más bien de cómo ayudamos a contribuir más a la movilización, de cómo ayudamos a construir más a la victoria en las próximas elecciones a la Asamblea Nacional. El Buró Político también, perdón, y en este caso el Comité Central, también acogió las propuestas de jerarquización de candidaturas, de cuadros, presentadas por el Buró Político. Nosotros aspiramos que la presencia actual del Partido Comunista en la Asamblea Nacional se eleve de manera sustancial como parte del papel que el Partido Comunista juega en el proceso, como parte del aporte que los cuadros comunistas, hombres y mujeres, podemos entregar en la confrontación ideológica, teórica y política que está en desarrollo, y en la necesidad de proyectar presencia que tiene niveles importantes de legitimidad en el movimiento popular y en la opinión pública nacional y también internacional, que aunque no vote en el país, tiene un nivel de influencia en el desarrollo de la confrontación con el imperialismo norteamericano.